vamos, vamos, Leire, vamos. Qué vergüenza, por Dios, llegamos tarde, está todo el mundo sentado, somos los últimos, por Dios, qué vergüenza. Y están los reyes, las personas más importantes de España, nosotros llegamos tarde, por Dios, no hay excusa que valga, lo siento en el alma, majestades, señor ministro, concejal, la personalidad, lo siento muchísimo, incalificable, lo siento, pero es que quería venir con mi nieta, Leire, mi nieta. Soy su abuelo. Me llamo Miguel y soy ateneísta de hace muchísimos años. No saben la ilusión que nos hace que hayan venido, ¿eh? Muchísima. Pero, abuelo, ¿este sitio tan serio cómo se llama? ¿Este sitio? Sí. Ya te lo he dicho, se llama Ateneo. Es el Ateneo. ¿El Ateneo? El Ateneo, sí. Es un nombre raro. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Ah, pues se llama así en honor de una... de la diosa Atenea, una de las diosas más importantes de la mitología clásica griega. Era la diosa protectora de muchas cosas, pero sobre todo era la diosa de la sabiduría. Bueno, la capital de Grecia se llama Atenas en honor a ella. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve el qué? Esto, el Ateneo. Oigo la pregunta. ¿Para qué sirve el Ateneo? Pues verás, hace mucho tiempo... Hace mucho tiempo estaban prohibidas muchas cosas, ¿eh? No se podían leer determinados libros, no se podía hablar de determinadas cosas, no había libertad. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque por cuestiones políticas, ¿eh? Porque a los que mandaban no les interesaba. Pero eso, de eso hace 200 años ya, ¿eh? Ya lo estudias tú. Yo no había nacido. Tú no habías nacido, no, ya lo estudié. Pero bueno, te cuento. Verás. Entonces, había un grupo de personas que no estaba de acuerdo con aquella falta de libertades, con aquellas prohibiciones, y decidieron formar una especie de club privado donde pudieran hablar con libertad de todo lo que quisieran, sin que nadie viniera a decirle de esto sí, esto no. Muy bien, formaron ese club privado y lo llamaron Ateneo. Y aquí está. Desde entonces, el Ateneo es un sitio donde se puede hablar con total libertad e independencia de cualquier cosa. ¿Y de qué se habla? ¿De qué hablan? Bueno, luego te lo digo, ¿eh? Luego te lo digo porque primero tienen que hablar otras personas. Tienen que dar la bienvenida donde está un señor que se llama Luis Arroyo, que está ahí, que es el presidente del Ateneo, y una señora que se llama Pepita Marín y que es la secretaria primera, ¿eh? Ellos van a hablar, dan la bienvenida y después te cuento de qué hablan en el Ateneo, ¿eh? Vamos. No, no, sitio. No lo han puesto los sitios. No nos han puesto sitio. Pues aquí. ¿Esos dos? Majestades, ministro de Cultura, embajadora de los Estados Unidos, embajador de Irlanda, embajador de Suiza, presidenta, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, defensor del pueblo, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, autoridades, presidente César Navarro, presidente Juan Armindo Hernández, querido profesor Lledó, miembros del trío Arbós, por supuesto, querido Juan Carlos, y Leire y Miguel, a Leire hay que hacer la socia del Ateneo, sin duda, dentro de poco, dentro de unos años. Federico García Lorca escribió a sus padres en una carta diciéndoles, queridísimos padres, me hice socio del Ateneo y paso largos ratos en su biblioteca, que tienen los libros más raros que podáis conocer. Preguntamos a un biógrafo y el biógrafo nos dijo, porque aquí no hay constancia de que Federico se hiciera socio del Ateneo, y el biógrafo nos dijo que probablemente Federico les había dicho esto a sus padres para simular que en realidad lo que le gustaba era este barrio, esta zona, y lo que le gustaba era frecuentar los tablaos. Así que Leire, seguro que en la biblioteca del Ateneo podrás estudiar, pero también podrás pasar largos ratos en los tablaos de la zona y en la fiesta de este barrio maravilloso que es el barrio de las letras. Queridas consocios, queridos todos, amigos y amigas, es un grandísimo honor para nosotros, majestades, señora, señor, recibirles en este salón histórico. En sus 203 años de historia, el Ateneo de Madrid ha sido uno de los centros indiscutiblemente más relevantes en la vida intelectual y cultural de España. Con todos los cambios vividos en nuestra sociedad y en nuestra nación, la tarea de entonces tiene hoy exactamente la misma vigencia. Promover el conocimiento, el arte, el pensamiento más libre
y el diálogo entre ciudadanos libres e iguales. En estos salones han resonado las voces de Benito Pérez Galdós, de Emilia Pardo Bazán, de Severo Ochoa, de Ramón y Cajal, de Clara Campoamor, de Miguel de Unamuno, de Albert Einstein, por cierto, hoy estamos celebrando el centenario de la publicación de la teoría de la relatividad y él anduvo en este mismo sitio, y muchos otros cuyas ideas y obras han definido nuestra historia y nuestra identidad como país. El Ateneo de Madrid, nuestro Ateneo con socias y con socios, ha sido un espacio de encuentro y de debate donde se han discutido ideas de vanguardia, se han defendido principios democráticos y se ha promovido la igualdad, la tolerancia y la diversidad. Ha sido el lugar que protegió los valores de la cultura y de la educación como bases fundamentales, como pilares para el progreso de nuestra sociedad. Y en sus dos siglos de existencia, el Ateneo de Madrid ha enfrentado momentos de adversidad, por supuesto, pero también ha sabido siempre mantener su compromiso con la libertad y con la excelencia intelectual. Ha sido un faro de resistencia frente a las injusticias y un motor de cambio social y cultural en momentos trascendentales. Y en este bicentenario reconocemos y agradecemos, cómo no, el compromiso de todos aquellos que han formado parte de esta institución a lo largo de su larga historia, a sus fundadores, a las decenas de miles de socios y de socias que lo fueron o que lo son, a sus presidentes, a sus directivos y a los cientos de empleados y de empleadas que tanto han contribuido a su crecimiento y a su consolidación, muchas veces en situaciones muy precarias, casi casi calamitosas. Por su riquísima historia y por la imponente presencia de sus ilustres miembros, de la que son muestra estos retratos que nos rodean y más aún los retratos de nuestra galería, que luego veremos, en el Ateneo hablamos mucho de los muertos. Pero debemos hablar también de los vivos y de los que aún no han nacido, porque al celebrar este bicentenario, señora, señor, autoridades, amigas y amigos, estamos renovando nuestro compromiso con los valores que lo han guiado durante 200 años. La libertad de pensamiento, el diálogo, la tolerancia, la promoción del conocimiento y la cultura en todas y cada una de sus manifestaciones. En este momento histórico en el que el mundo enfrenta desafíos complejos y vertiginosos, la labor del Ateneo, por tanto, adquiere una relevancia idéntica a la de antaño. Necesitamos sitios como este donde se promueva la reflexión crítica, se fomente el respeto a la diversidad de opiniones y se impulsen iniciativas culturales y educativas que contribuyan a un futuro mejor. Si el Ateneo fue siempre un bastión de libertad, de pensamiento y de la expresión de ideas de progreso y de vanguardia, así ha de seguir siendo. Si fue refugio para la tolerancia y el respeto, así ha de seguir siendo. Y si fue inspiración de artistas, de escritores, de filósofos y de poetas, de científicos y de políticos, así definitivamente debe seguir siendo. Ese fue el empeño que nos inspiró a Pepita y a mí hace unos 3 años cuando nos propusimos extender la llamada del Ateneo de Madrid a cientos de amigas y de amigos para renovarlo, para rejuvenecerlo, para devolverle la luz de sus mejores tiempos. La respuesta fue, creedme, sorprendente por unánime. No hubo ni una sola persona que nos dijera que no. Todos respondieron a la llamada del Ateneo. Desde los presidentes del gobierno, todos ellos, al joven que prepara sus oposiciones en nuestra biblioteca. Y aquí estamos. Hemos invertido la tendencia en la pérdida de socios que atenazaba la institución, hemos saneado las cuentas y hemos mejorado las condiciones de la casa, que aún tiene, por supuesto, muchas carencias. Tratamos con el apoyo de las 3 administraciones, tanto del Estado, la Administración General del Estado, gracias, ministro, como de la Comunidad de Madrid, gracias, consejera, y del Ayuntamiento, gracias, delegada. Tratamos con todos ellos de mejorar la programación, de mejorar la calidad y de ampliar la actividad y la excelencia. Majestades, hay algo fascinante en vuestra presencia en el Ateneo de Madrid. Que sus majestades estén aquí hoy es un poderoso símbolo. Que el jefe del Estado y la reina compartan con nosotros esta celebración es un privilegio para el Ateneo y para los ateneístas. Pero hay algo más poderoso, señores. Ustedes son socios del Ateneo de Madrid, como lo fueron sus antecesores. Es un orgullo para nosotros, no solo por la singularidad de su posición, sino justamente por el mensaje que esa posición traslada. Nosotros y nosotras, todos iguales en nuestro empeño, compartiendo con generosidad el amor por nuestra cultura. Nosotras y nosotros, todos participando juntos de la misma tarea, difundir nuestras artes, nuestras ciencias y nuestras letras. Nosotros, todos
iguales, sea cual sea la posición que la vida nos asignó, y sean cuales sean nuestras ideas, unidos en el servicio a nuestro país y a nuestros compatriotas. Feliz bicentenario, consocias y consocios, y larga, larguísima vida al Ateneo de Madrid. Majestades, autoridades, queridos consocios, queridas amigas, yo la verdad es que estoy muy nerviosa y muy emocionada, no solo como secretaria primera del Ateneo, pero de tenerles aquí como premio Princesa de Girona. Para mí es realmente un honor y poder hablar aquí. Fue una mañana de abril, hace ahora unos 3 años, a pocos metros de aquí, el momento en el que una decena de personas nos pusimos a iniciar el camino que nos ha llevado hasta hoy. No teníamos otro ánimo que el de aportar nuestro talento para contribuir a la difusión de las artes, las ciencias, las letras, el libre pensamiento en nuestra ciudad y en nuestro país. Últimamente nos hemos acostumbrado a despreciar la capacidad de acción de la sociedad española, sociedad civil española, en especial de la madrileña. No creemos que ese desprecio sea merecido. Desde luego no lo ha sido en esta aventura que todos vosotros y que nosotros hemos emprendido y que da continuidad a una historia de 2 siglos aquí en el Ateneo de Madrid. Vemos en la sociedad española, al menos en el pequeño pero crucial reducto que hemos formado los que somos ateneístas, una formidable inspiración. Ninguno de los que hoy compartimos estas paredes legendarias estamos aquí por otro motivo que no sea la mera ilustración. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido juntos estos años, desde que yo misma soy socia del Ateneo, como lo estoy de todos cuantos nos precedieron y de cuantos nos acompañáis hoy aquí. Pero hay 3 cosas particularmente reseñables. Primero, somos testigos de la gran pluralidad del Ateneo de Madrid. Caben aquí todas las opiniones, todas las ideas, todas las edades, todas las sensibilidades. Nuestra fuerte identidad se compone de la diversidad que nos enriquece como ciudadanos. En segundo lugar, estas paredes son más que un bien de interés cultural de extraordinaria belleza que vais a poder ver aquí y luego más tarde. Son un lugar de encuentro que quiere renovar la riqueza de las generaciones de pensadores, escritoras, científicos y políticos que compartieron conocimientos con sus contemporáneos. Estamos en el camino de lograr que el Ateneo de Madrid sea mañana el lugar de excelencia y de vanguardia que fue en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y tercero, destacamos el carácter feminista de la docta casa. Aquí votaron las mujeres antes de poder hacerlo en el Congreso o en las elecciones. Aquí se debatió sobre igualdad antes que en cualquier otro lugar. El Ateneo fue la vanguardia, también en la igualdad de mujeres y hombres que hoy damos por supuesta. Sin embargo, hay una gran paradoja en nuestra historia, en la del Ateneo de Madrid, que es también una paradoja nacional. Durante 100 años, solo una mujer, nuestra primera socia, doña Emilia Pardo Bazán, ocupó un lugar en la galería de retratos contigua a esta sala. Solo una de 187 ilustres socios del Ateneo. En la casa en la que nace el feminismo español, Emilia estuvo 100 años sola. Pues bien, queremos un país en el que esas paradojas no se produzcan. Estamos recuperando para la galería a nuestras ilustres consocias. Ya llevamos 4 acompañando a Pardo Bazán, Laforet, Campoamor, Grandes, de Burgos, y vendrán muchas más, por supuesto. Pero quisiéramos lograr que ese proceso fuera natural. Soñamos con una España en que las mujeres y hombres plenamente iguales ocupen su espacio también en la igualdad. Y que la galería de retratos, el Ateneo, sea reflejo de este país por el que trabajamos. Muchas gracias, majestades, autoridades, amigas y amigos, por acompañarnos en esta tarea, que nosotros consideramos ni más ni menos que una obligación cívica. Contribuir cada cual en la medida que pueda de sus posibilidades a que España sea, a través de su cultura y su pensamiento más libre, un país mejor. El país que inspiró a los miles de mujeres y hombres que mantuvieron vivo el Ateneo de Madrid durante su brillante historia. Muchísimas gracias a todos por venir y feliz bicentenario.
¡Hala! Mira qué bien. Abuelo. ¿Qué? ¿Ibas a decirme de qué hablan aquí? Ah, que iba a decirte de qué hablan, no se olvida, ¿no? Aquí en el Ateneo hablan de todo, de historia, de política, pero sobre todo se habla de ciencia, de literatura y de arte, porque el nombre completo del Ateneo, Leire, es Ateneo Científico, Literario y Artístico. Pero no solamente hablan, también escuchan, que escuchar es muy importante. Y leen, que es una manera de escuchar a los demás. Aquí al lado hay una biblioteca maravillosa. Pero es que además, aquí en el Ateneo continuamente hay conferencias, hay conciertos, talleres, cursos, recitales, todo lo que sirva para aprender más y difundir la cultura. ¿Qué te parece? ¿Y no se aburren? Si no se aburren, pero ¿cómo se van a aburrir, mujer? Pues es que quieren aprender más y tienen curiosidad como tú, que no para de preguntar por qué, para qué, por qué, para qué. Y como sé que me vas a preguntar que por qué, para qué quieren saber más, me anticipo y te digo que luego te lo cuento, ¿eh? Que ahora vamos a escuchar otra vez al trío Arbos. Oye, ¿a ti qué música te gusta? A mí la Rosalía, abuelo. Y Morat y Quevedo. ¿Quién? ¿Quevedo? Sí. ¿Quevedo cantaba? Sí, abuelo, canta muy bien. Quevedo canta muy bien. Ah, lo que aprendo contigo. Bueno, pues otro día invitamos a Quevedo, ¿eh? Pero hoy hemos invitado al trío Arbos, que son estos señores que están aquí. Bueno, que son un trío con prestigio internacional. Son buenísimos. Han tocado, han hecho conciertos en todos los países del mundo. Tienen más de 30 o 40 discos, ¿no? Un montón de galardones, de premios. Entre ellos, el Nacional de Literatura. Que, por cierto, se lo entregaron su majestad de los reyes, ¿eh? Y te voy a decir quiénes son. Verás, Juan Carlos Garballo, que es el que toca el piano. Ferdinando Trematore, que tiene nombre italiano porque es italiano, que toca el violín, y José Miguel Gómez, que toca el violonchelo. Por cierto, nosotros hemos llegado tarde, pero antes de que entráramos han tocado un tío precioso de un compositor español que se llamaba Joaquín Turina, que aquí en el Ateneo debutó como compositor y como pianista también cuando tenía 21 años. Pero es que ahora el trío Arbos va a tocar dos piezas breves de Falla, de Manuel de Falla, nada menos, que también estrenó aquí algunas composiciones. De manera, Leire, que estamos rodeados de cosas verdaderamente emocionantes. Venga, vamos a escuchar al trío Arbos.
Abuelo, me ibas a explicar por qué quieren saber más, ¿verdad? Ahora me preguntas que por qué quieren saber más. Maravilloso, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, pero ibas a decirme por qué quieren saber más. Ah, te iba a decir que por qué quieren saber, no se lo olvida. ¿Por qué quieren saber más aquí en el Ateneo? Pues mira, porque cuanto más cosas sabes, más cosas comprendes mejor, puedes equivocarte menos y hacerlo todo mejor también. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando aprendiste que si metías los dedos en un enchufe te daba calambre. ¡Claro! ¡Ah, claro! Eso ahora dices claro porque lo sabes, pero entonces te llevaste un buen calambrazo, ¿eh? O sea, que soy del Ateneo. No, todavía no eres del Ateneo, no. Pero espera un poco. Verás, dentro de unos años. El que sí es del Ateneo es el señor que va a hablar ahora. Se llama Leire Emilio Lledó, don Emilio Lledó. Y fíjate, es el ateneísta más antiguo. Pertenece a la Real Academia de la Lengua. Es filósofo, es pensador, es escritor, es profesor. Es una de las personalidades más queridas, más admiradas y más respetadas de este país. Es Leire un sabio, un sabio. Yo creo que se merece que le demos un aplauso. ¿Se lo damos? Don Emilio. Maestro, maestro Leire. Hola. Un sabio. Ahí lo tiene. Bueno, majestades, autoridades, amigas y amigos del Ateneo, permítanme que sintetice un poco en esta presentación las personas, los amigos de esta casa que estáis aquí ahora presente. Pero tengo que confesar que me ha emocionado el diálogo entre Leire y su abuelo, porque yo ya soy abuelo también y me habría encantado que mis nietas, un poquito ya mayores, las pequeñas que Leire, hubieran estado aquí y se hubieran hecho solidarias con ese diálogo maravilloso, un poco exagerado por lo que a mí se refiere con respecto a lo que ha dicho el abuelo, pero que yo lo admiro, lo admito, sobre todo no tanto por la vanidad a estas alturas de la vida, sino porque da un poquito de, como dicen ahora los jóvenes, marcha. Y he sido invitado a dirigirles unas breves palabras porque efectivamente soy el socio más antiguo del Ateneo. Hace más de 70 años, exactamente en el año 49, que me hice socio de esta casa. Y ha sido para mí, y no puedo ya repetir lo que aquí se ha dicho tan interesante sobre la historia de esta casa, no puedo repetir nada de lo que ya se ha dicho, pero sí quisiera decir algo muy personal, muy sintético, porque esta casa ha sido para mí mi segunda casa. Mi padre murió en el año 50, mi madre con mis hermanos se desplazaron hacia Andalucía y yo me quedé solo en la casa, en el pequeño piso de la calle Bocángel de Madrid. Y tengo que decir sin la menor retórica que esta casa fue también mi casa. E incluso porque en ella aprendí quién era Bocángel, que era la única cosa alegre que había pasado en mi familia después de la guerra llamada civil, mal llamada civil. Y después de la guerra, aquí aprendí que Bocángel, ese nombre tan hermoso de la calle en donde yo vivía, fue aquí donde aprendí quién era en esta maravillosa
biblioteca. Porque se dice en la literatura, en la filosofía, sobre todo en un gran filósofo de hace 24 siglos, con el que yo con frecuencia dialogo, qué maravilla, ¿verdad?, que uno pueda dialogar con alguien que pensó, que escribió hace 24 siglos, y no creo que sea una exageración mía en absoluto. Es un diálogo, me habla. Los problemas que plantea Aristóteles cuando dice que la amistad es lo más necesario de la vida, me hizo pensar en esas palabras que a mí me parecían un poco exageradas. Y en esta biblioteca, en esta casa, me di cuenta de quién era Bocángel y quién era de verdad Aristóteles, porque me hizo dialogar, sobre todo con el gran filósofo, con los grandes filósofos que yo leía en esta casa. Porque la muerte de mi padre me sorprendió a la mitad de mis estudios yo necesitaba amistad. Yo necesitaba amistad que me dieron los libros de esta sala de lectura, los libros de esta biblioteca. Porque la lectura del libro, de ese objeto que pasa el tiempo cuando pasamos la mano pasando las hojas, esa lectura es un diálogo. Y si efectivamente, como decía Aristóteles, que la amistad era lo más necesario de la vida, esos libros que yo manejé en esta casa fueron mis amigos. Mis amigos porque me hicieron descubrir de verdad lo que era esa relación con el pasado siempre presente, por cuando esas hojas, sobre esas hojas con H, se posan unos ojos, sin ella hay un diálogo, una vida, hay un enriquecimiento, porque eso es realmente la cultura. La cultura no es la tierra donde hemos nacido por casualidad, ni siquiera la lengua en la que hemos nacido, esa lengua que tiene ese hermoso nombre de lengua materna. Pero no se trata de nacer casualmente en un país o en una lengua materna. Lo que hay que hacer es, a través de la amistad con los libros, con la lectura, con la cultura, con la educación, lo que hay que hacer es convertirla en lengua matriz. Por eso también un viejo filósofo griego había dicho: habla para que te conozca. Pero para que te conozca, tiene que estar tu mente libre. Tiene que fluir el pensamiento. No tenemos que agruparlo, amasarlo en 4 o 5 grumos mentales que nos impidan, que ese pensamiento discurra. Discurrir, la metáfora del río sobre el que no podemos bañarnos, como decía el filósofo, 2 veces en el mismo río. Yo creo que sí, que nos podemos bañar 2 o 3 o 4 o 1000 veces, porque siempre puedo dialogar. Por eso yo invito a las autoridades que tengan, que se den cuenta de verdad, supongo que ya lo saben, por supuesto, pero permítanme que se me ocurre, que se den cuenta de verdad en la importancia de la cultura, en la importancia del ser que fluye en nuestra vida y el ser que dialoga con esos libros que fueron para mí mi compañía, mi alimento, mi vida. Los libros de esta biblioteca, la lectura, sentí en ellos, y he sentido ya toda la vida, que eran mis amigos, que me hablaban, que yo podía dialogar con ellos. Y la gran literatura, la gran escritura, es que nos hace vivir, nos hace revivir, nos hace pensar, nos hace ser. Porque no se trata solo de estar, del bienestar en el mundo. Hay que tener bien ser, hay que crear ese nuevo concepto, el bien ser.
Y el vencer se hace con la educación, se hace con la cultura, se hace con la vida, se hace con el pensamiento y se hace con lo que esta casa maravillosa, que ha sido mi segunda casa, ha sabido fomentar en todos nosotros, la libertad de pensar, de querer y tener un horizonte, que se trata la justicia, el bien, la cultura, la verdad, la bondad. Que es verdad que a veces suena un poco extraño cuando leemos la prensa, cuando vemos todavía, cuando sentimos aún lo que pasa en el mundo, y es una desgracia. Pero no podemos convertirnos en algo pesimista. Tenemos que pensar que ese horizonte de justicia de verdad no es una utopía. Está ahí siempre presente. Y el día que lo olvidemos, el día que no sepamos lo que es eso, el día que confundamos la justicia, la verdad, el bien, con los grumos mentales que se nos han metido en nuestra cabeza, ese día sí que la incultura, la ferocidad, la violencia se hará reino de este mundo. Pero yo confío en que eso no puede ser posible mientras tengamos el espacio, la lectura, el diálogo que, entre otras muchas cosas, me ofreció a mí esta casa inolvidable que es mi casa. Muchas gracias. Uf, ¿has visto? Un sabio, ¿eh? ¿Y por qué es un sabio? ¿Por qué es un sabio? Pues mira, es un sabio porque ha leído mucho y ha leído muy bien. Porque ha pensado mucho y ha pensado muy bien. Porque ha escuchado mucho y ha escuchado muy bien, quizá a otros sabios. ¿Y para qué sirve ser un sabio? ¿Para qué sirve ser un sabio? Pues mira, vamos a ver si soy capaz de explicártelo. Si sabes muchas cosas, si comprendes mejor muchas cosas, puedes equivocarte menos y hacerlo mejor todo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando aprendiste que si metías los dedos en un enchufe te daba calambre. Claro, si ahora que lo sabes lo vuelves a meter, ¿de qué te sirve haberlo aprendido? Una cosa más sencilla, un ejemplo más sencillo. Casi todo el mundo o todo el mundo sabe leer y escribir, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que leen muy poco, no leen nada y no escriben. ¿De qué les sirve saber leer y escribir? Pero, Leire, si sabes muchas cosas y comprendes muchas cosas, puedes equivocarte menos, puedes hacerlo todo mejor, pero no es tan fácil. Si te propones eso, te pones de tu parte, puedes conseguir algo que es muy importante, lo más importante. Me gustaría que en esto estuviera de acuerdo, seguro que sí, don Emilio Lledó. Con eso puedes conseguir ser buena persona. Porque, Leire, si alguien es listísimo, sabe muchísimas cosas, es muy culto, pero es un egoísta, no tiene compasión, no pretende ser justo, no se interesa por los demás, toda su inteligencia, toda su cultura no sirve absolutamente de nada. En todo caso, para presentarse a un concurso en televisión. ¿Tú sabes muchas cosas? ¿Que si yo sé muchas cosas? No, qué va. Si hago unas muy pocas, qué va. Pues, abuelo, entonces tienes que venir más. Claro, tengo que venir más al Ateneo, por supuesto, que voy a venir más. Pero vamos llegando al final. Mira, vamos a escucharlo otra vez. Al trío Arbos, que esta vez con un percusionista que se llama Carlos Merino, va a acompañar a un cantador de flamenco maravilloso que se llama Antonio El Turri. Van a cantar Una granaína y una bulería, atención, con letra del romancero gitano de don Federico García Lorca.
nada menos, ¿eh? Vamos allá. Tesoro oculto de un pueblo va camino del olvido. El tesoro cada día caía una hoja, más 100 años después, sí.
la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En la última esquina toqué su pecho dormido y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído. Como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos, sin luz de plata en su copa, los árboles han crecido y un horizonte de perro ladra muy lejos del río. Pasada la zarzamora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelón y su hoyo sobre el limo, me quité el sombrero, ella se quitó el vestido, cinturón con revólver, ella su cuatro corpiños, ni nardo ni caracola tienen el cutis tan fino. Ni cristales con la luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío. Yo me la llevé al río pensando que era mocita, pero tenía marido. Que yo me la llevé al río pensando que era mocita, pero tenía marido. Yo me la llevé al río pensando que era mocita, pero tenía marido. Soy arena, me la llevé del río y con el aire se batía la espada de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de rosa pajizo. Quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Yo me la llevé al río pensando que era mocita, pero tenía marido. Yo me la llevé al río pensando que era mocita, pero tenía marido. Que yo me la llevé al río pensando que era mocita, pero tenía marido.
Yo me la llevé al río pensando que era mofita, pero tenía marido. Yo me la llevé al río pensando que era mofita, pero tenía marido. Que yo me la llevé al río pensando que era mofita, pero tenía marido. Bravo, bravo. Fantástico, ¿eh? Bueno, ahora no sé si tendremos un sitio por ahí, Leire, nos tenemos que bajar porque nos va a dirigir la palabra Su Majestad el Rey Don Felipe, ¿eh? Que, por cierto, señor, si le apetece practicar el cajón, tiene una oportunidad. Temo que voy a llevar eso ya para toda la vida, ¿eh? Pero no me importa, al contrario. Ministro de Cultura y Deporte, embajadores, defensor del pueblo, autoridades, presidente y miembros de esta Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, señoras y señores, socios y socias, y en ese sentido tan bonito que nos transmitía don Emilio hablando de Aristóteles, amigos y amigas todos. El Ateneo de Madrid ha sido siempre vanguardia de la cultura y la ciencia, refugio para el pensamiento libre, espacio de debate y de encuentro intelectual, emblema de su tiempo. En ocasiones venciendo resistencias y en otras resistiendo. Y aquí nos reunimos, felizmente, tras el trastorno que produjo la pandemia, para ensalzar su gran legado y celebrar su bicentenario. Decir que es un honor para la reina y para mí presidir este arranque conmemorativo no es solo la expresión de una fórmula cortés de responsabilidad institucional, concienciados como estamos de su aporte histórico a la cultura y al conocimiento y de cómo simboliza ese afán colectivo de avance y de mejora de nuestra sociedad aquí en Madrid y en toda España. Es también una auténtica satisfacción acompañaros a título personal, como efectivamente orgullosos socios de cuota. Importante. Y como tantas veces hicieron muchos miembros de mi familia en el pasado, desde la reina María Cristina. Recordamos así una historia con todas sus circunstancias, luminosas y dramáticas, que es también la de nuestro país, porque el Ateneo es una de esas instituciones que sin duda condensa bien en su corazón la determinación a favor de ese progreso en libertad que motivó su fundación y aseguró que llegara hasta nuestros días. La reina y yo queremos agradeceros a los presentes, a los que hoy simbolizáis y representáis esta institución, pero también a todos los que lo han hecho en su historia. Agradeceros vuestra perseverancia en esa labor generosa y esforzada de propagar las luces entre nuestros conciudadanos para cooperar a la prosperidad de la nación, como se recoge en el preámbulo de los estatutos fundacionales del Ateneo Español, padre de este Ateneo, en 1820. Una tarea comprometida y derivada de la máxima: sin ilustración pública no hay verdadera libertad, también recogida en dichos estatutos.
esta histórica cátedra mayor ha sido testigo de los debates sociales y políticos más intensos, plurales y vanguardistas de nuestra historia reciente. Repasar la nómina de socios de estos 200 años es recorrer de un vistazo la historia de nuestro país y hacerlo además a través de las figuras más prominentes de las artes, las ciencias, el pensamiento. Desde el miembro fundador y primer presidente, el literato y político Ángel Saavedra Ramírez, duque de Rivas, al médico, escritor y pensador Gregorio Marañón, pasando por Cánovas del Castillo, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno, Fernando de los Ríos, o la primera mujer aceptada como socia, Emilia Pardo Bazán, ahora ya acompañada por otras ilustres mujeres en la Galería de Retratos. Este mismo salón también ha escuchado, interpretadas en sus estrenos, obras de Turina, Granados y Falla, algunas de cuyas piezas nos ha regalado hoy el trío Arbós, a quien entregamos en su día, efectivamente, el Premio Nacional de Música. En los sofás y sillas de mimbre de la cacharrería han recitado los poetas, reflexionado los filósofos y debatido los políticos. La Galería de Retratos también da fe del paso por esta casa de una célebre lista de personalidades de todos los ámbitos de nuestra cultura. En los pupitres de la Biblioteca del Ateneo, de belleza solo comparable a la extensión de su catálogo, han estudiado, escrito e investigado miles de ciudadanos y de grandes figuras culturales. Señoras y señores, insisto, queridos y queridas amigos, la luz es el símbolo más poderoso del Ateneo científico, artístico y literario de Madrid. La luz de la lámpara de aceite está en su estandarte. La luz de la Ilustración fue el motivo de su fundación hace 2 siglos. La luz se ha recuperado también en las recientes obras de rehabilitación y entra plena por el nuevo lucernario, iluminando los próximos años de ilustración, investigación y debate. La luz del conocimiento, el brillo de nuestras artes, nuestras letras y nuestras ciencias, la luz como metáfora de las más dignas aspiraciones humanas, aportando esperanza y entendimiento en los momentos oscuros. Es la luz que se ofrece a los demás de manera generosa. Es la esencia del espíritu ateneísta que ha evocado don Emilio Lledó. Regalar con generosidad a nuestros compatriotas el conocimiento, las artes, las perspectivas diversas sobre lo que acontece. Los valores cívicos de la libertad, la solidaridad y la igualdad, hoy grabados en nuestra Constitución, tuvieron y tienen en el Ateneo de Madrid un lugar privilegiado de reflexión y desarrollo. La sede que hoy nos acoge fue inaugurada por el rey Alfonso XII en 1884. Estas paredes han visto pasar casi 140 años de nuestra historia y celebrar el bicentenario de la institución es celebrar la libertad de pensamiento y creación, es reafirmar la cultura y la ciencia como verdaderos motores del cambio y el progreso. Que una entidad de esta naturaleza y propósitos alcance los 2 siglos de existencia acredita que las ciencias, las artes, las letras y el debate abierto y tolerante han sido y son una de las principales prioridades y preocupaciones de todos cuantos participaron y participan de este proyecto, siempre necesario y atento al pulso de los tiempos. Este bicentenario coincide con grandes desafíos sociales, políticos y universales. La adopción de nuevas tecnologías, como sucedió en otros tiempos de la historia, plantea debates a los que debemos responder de forma conjunta. Las sociedades actuales reclaman nuevos derechos y libertades y afrontan retos y dificultades que no se pueden afrontar sin el concurso de la ciencia, la cultura y el pensamiento.
Si aquí se habló de ecología, de feminismo, de igualdad, de constitucionalismo, de democracia, de ciencia, si aquí se desarrollaron las vanguardias artísticas y literarias, probablemente antes que en cualquier otro lugar de España, hoy el Ateneo puede asumir esa misma tarea con la legitimidad que conceden sus 200 años de experiencia. Los problemas pueden ser nuevos en sus desarrollos específicos, pero evocan fundamentos morales universales y perennes. En definitiva, si bien es cierto que han cambiado mucho las cosas en estos 200 años, no se han alterado nuestras esperanzas como nación. Convivir en un país abierto, tolerante, profundamente solidario y en el que las virtudes cívicas sean la esencia de nuestra vida democrática. Con el aval y la experiencia de su historia, el Ateneo de hoy está en condiciones de renovar su misión y de seguir ofreciendo su luz a la ciudad, a España y al mundo. Os deseamos a todos muchos éxitos en este empeño, en este esfuerzo. Muchas gracias y feliz bicentenario. Vamos a aplaudir. Muchas gracias, señor. Solo nos queda despedirnos dando las gracias. En primer lugar, a todas las personas que con su esfuerzo, su constancia, han conseguido que el Ateneo haya estado abierto 200 años. Y en segundo lugar, y empezando por sus majestades, a todos los que han querido acompañarnos en este arranque conmemorativo. ¿Damos las gracias los dos a la vez? Venga, una, dos y tres. Muchas gracias. Hala, vámonos.